el diagnóstico nos arroja pues algo que ya sabíamos. Son zonas donde se ha asentado mucha población vulnerable social y económicamente, mucha cantidad de familias víctimas del conflicto. Hay también población desmovilizada. Y sobre todo gente proveniente de otras regiones del país atraídas por el boom petrolero, ¿no? La posibilidad de un negocio y de radicarse acá. Y también la aparición de fenómenos relacionados con delincuencia juvenil, pandillismo, consumo de alucinógenos, cosas que hace 3-5 años pues no eran comunes acá en Yopal. Y se han conformado muchas organizaciones de microtráfico y de delincuencia en esta zona de la ciudad donde estamos trabajando en Mambrú. Bueno, el ballet ya trae una historia, un trabajo ya de 7 años hace. Llega a Mambrú y lo que hace es ofrecer una nueva mirada, así como, mire ustedes lo que están haciendo, mire todo lo que se podría conquistar. Terminé creyendo en ellos por las ganas de trabajar que se les veía. Y con la llegada del programa de Mambrú No a la Guerra, la institución ha ganado y el ballet ha ganado. Afortunadamente ha venido trabajando el programa con el ballet y con la institución y hasta el momento no hemos tenido absolutamente ningún problema, más bien ha sido un trabajo conjunto, ha sido un trabajo en el que hemos recibido más satisfacciones que insatisfacciones. Los muchachos que ingresaron inicialmente ingresaron con muchos problemas de violencia intrafamiliar, sobre todo de alcoholismo en el sector y el de pandillismo. Pero también muchos entraron con problemas de tipo académico, de tipo disciplinario. Lo que nosotros hicimos desde un principio fue dar una formación integral. No solamente danza folclórica, sino también enseñarle valores a los muchachos y a las muchachas. Darles otra visión de lo que es la vida. Para el ballet folclórico de Casanare, Mambrú No a la Guerra, es la paz hecha arte, porque a través del arte podemos generar en los muchachos, en toda la población, inclusive en los adultos mayores, esa sensibilidad que necesita el ciudadano y el ser humano para entender que debemos respetarnos unos a otros y que es la única alternativa para lograr realmente una convivencia pacífica en nuestro país. Estoy convencido de que con la educación un país sale adelante, por eso es que vale la pena seguir apostándole a la educación. Por eso es que vale la pena seguir diciendo que todo lo que sea alejar a los muchachos de todo lo que sea irregular, vale la pena. Yo siento que si uno no contribuye, si uno no ayuda a forjar un mejor país, uno perdió la venida a este mundo. Entonces, en la medida que uno siga trabajando incansablemente y hasta el día que se tenga que morir por tratar de forjar un mejor país, entonces vale la pena hacerlo y vale la pena haber vivido. Llévate ya.